Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, me da mucho gusto el poderme comunicar esta noche histórica con ustedes. Es sin duda una noche trascendente porque por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación del mandato, una consulta para preguntarle a los ciudadanos si deseaban o no que continuara el presidente de la República. Es algo inédito y es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y no quedarnos solo con la democracia representativa. Avanzar hacia la democracia participativa, porque eso es la esencia de la democracia. El poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho, la facultad para cambiar la forma de su gobierno. No olvidemos que el pueblo es el soberano. No tenemos un rey en México. No hay una oligarquía, es una democracia. Y es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide. Estoy muy contento porque a pesar de los pesares, mucha gente salió a votar el día de hoy. Según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos. A pesar de que no se instalaron casillas, solo se instalaron el 30% de las casillas que se instalaron en el 2018. Una tercera parte de las casillas. En muchas cabeceras municipales no hubo casillas. En mi pueblo, en Tepetitán, donde siempre se instalan casillas, en esta ocasión no hubo casillas. Las pusieron a 30, 40 kilómetros de distancia. Pero en todo el país la gente buscó la casilla y se movilizó a pie, en cayuco, en lancha, a caballo, en camionetas, como pudieron. Y fueron a cumplir con el compromiso de hacer valer la democracia. Y quiero agradecerles porque más del 90% votó para que yo termine mi mandato. Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024. ¿Qué les puedo decir? Pues que amor con amor se paga, que nunca los voy a traicionar, nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país. Para los conservadores y sus intelectuales orgánicos, les digo que nunca habíamos llevado a cabo un proceso de esta naturaleza en el país, que fueron muchos los que participaron. Decía que no se instalaron todas las casillas, pero
obtuve más votos ahora para que yo continúe que en el 2006, claro, ahí hubo un fraude, pero formalmente creo que me dejaron 14.700.000 votos aproximadamente. Calderón 15 millones. Pero ahora, pues se calcula que 15.671.000 es la proyección que tiene. Es decir, más que lo que fraudulentamente obtuvo Calderón en el 2006. Y también más que los que obtuve yo en el 2012 y más que los que obtuvo Anaya en la elección presidencial pasada. Él obtuvo 12.610.000, segundo lugar, y el tercer lugar José Antonio Meade, 9.289.000. Y ahora 15.671.000 es lo que se está calculando a favor y en contra como 1.500.000. Además, fueron muy pocos los votos nulos. De acuerdo al INE, de 1.6 a 2.1 de votos nulos. De modo que fue una muy buena votación, una buena jornada, y lo esencial, repito, es que estamos haciendo valer la democracia. Imagínense ustedes si el día de mañana pasa el tiempo y gana una elección, un presidente, hombre o mujer, y a los 2 años se demuestra que incumple con su responsabilidad social, que se dedica a robar, a saquear. Bueno, ya existe en la Constitución este procedimiento de la revocación del mandato. Y ojalá, y hacia adelante, pues los presidentes se comprometan a que sin necesidad de llegar al 40% para que sea válida la elección, porque eso es lo que se establece ahora en la ley de leyes, que es la Constitución, 40% del padrón. Aún sin eso, si se pierde en una consulta, pues hay que dejar el cargo, porque no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo, no se puede gobernar sin autoridad moral, porque si no se tiene autoridad moral, no se tiene autoridad política. No le hace que no sea vinculatoria la consulta, no se alcance el 40% de participación. El gobernante tiene que tener vergüenza, tiene que tener dignidad y no estar a fuerza, porque eso no es democracia. Eso es legalidad, pero no necesariamente democracia. Entonces, muchas gracias a todas, a todos, sí, en todo mi cariño, a los conservadores, llamarlos con todo respeto a la reflexión, a que se serenen. En la democracia se gana o se pierde. Y no hay que optar por la abstención.
O por decir, como voy a perder, ¿para qué participo? Entonces no se es demócrata. Porque lo importante es ejercer el derecho que tiene uno a manifestarse de manera pacífica. Es muy cómodo, bueno, muy conservador. Es decir, quiero la democracia, pero cuando me conviene. Quiero la democracia cuando voy a sacar provecho. Cuando voy a mantener o acrecentar mis privilegios. Entonces, es cuando quiero la democracia. Pues fíjense que eso no es la democracia. Es exactamente lo opuesto. La democracia es el poder del pueblo. Es el mandar, obedeciendo y sobre todo mandar sirviendo al pueblo. Y no olvidar nunca de que el pueblo es el soberano, es nuestro amo. Y él pone y él quita. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes. Iba yo a dejar esto para la mañanera, pero yo creo que es un momento estelar, importante. Y mañana vamos a seguir hablando sobre este importante, trascendente asunto. Yo les doy las buenas noches y así todo mi cariño, pero sincero, sincero, sincero. Les quiero mucho. Una vez dije cuando me desaforaron, les quiero desaforadamente. Yo sigo teniendo un gran amor al pueblo de México, a todas, a todos ustedes. No odio. Por eso soy feliz. Y por eso voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. No me voy a pasar, porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Nada más vamos a terminar la obra de transformación, eso sí, porque en estos 2 años y medio que nos quedan, a fondo, para dejar bien sentadas las bases. Ya hemos hecho bastante, pero todavía vamos a hacer más. Y vamos a hacer más, como siempre, entre todos. Entre todos. Y hacer más entre todos significa darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Hay que ser verdaderamente humanista, llevar a la práctica el amor al prójimo. No creernos más que nadie. Todas las religiones tienen como principio fundamental el amor al prójimo, el que actuemos con justicia. Y desde antes de Cristo, los griegos decían que el mejor gobierno era el que procuraba la felicidad del pueblo, el amor a nuestros semejantes, el amor al pueblo. Muchas gracias de todo corazón.